Esa parte de Dios, no religiosa, de Dios que nos une a nosotros y nos lleva a ser lo que somos hoy día. Aplausos para Pedro Brul. Bueno, yo no sé, acá en los Estados Unidos es prohibido hablar de religión en los colegios, ¿no? Pero yo no voy a hablar de esta religión. Le voy a decir la diferencia que hay entre religión y relación. Yo no tengo religión. Las religiones matan. Las religiones mataron a Jesús. Hoy día la religión se estrella aviones en edificios y mata gente, ¿no es cierto? Yo no tengo religión. La gente pregunta, ¿de qué religión tú eres? Yo digo, yo soy de la relación con Jesucristo. La religión es lo que los hombres hacemos para tratar de arreglar nuestras cosas con Dios. Una relación es lo que Cristo hizo para arreglarnos a nosotros, porque nosotros no podemos arreglar las cosas con Dios. Así que no venimos a proselitar. Soy pastor por más de 25 años. Inclusive la iglesia de nosotros en Miami no hace miembros, porque creemos que la gente son de Dios, no de nosotros. Pero yo les aconsejo esto: traten de tener, de establecer una relación con Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho carne, dice la Biblia. Él es Dios que se hizo hombre y vino aquí para salvarnos, y Él está vivo y oye lo que tú dices y lo que piensas, ¿sabes? Bien cortito, yo no creía en Dios, yo sí era ateo, ¿no? Para mí Dios, Santa Claus y Superman eran lo mismo. Para mí eso era lo mismo, cuentos de gente tonta, ¿no? Y un médico en medicina, un muchacho joven, recién graduado de medicina, era cristiano. Y yo le dije, tú siendo un hombre de ciencia, ¿cómo puedes creer en esa tontería? Tú sabes, cuentos de gente que no tiene inteligencia. Me dijo, Bobby, ¿por qué? Dios es real. Y yo le digo, ¿tú oras? Me dice, claro. Y yo le digo, ¿y tú crees que Él te oye? Me dice, bueno, claro. Y me dice, yo te voy a hacer un trato. Yo quiero que cuando tú estés solo, te arrodilles en tu casa y le pidas a Jesucristo que venga a tu corazón. Y si no pasa nada, yo me voy contigo a hacer lo que tú haces, a sinvergüenzura, emborracharme, a meterme droga. Yo me voy contigo y lo hago. Pero si pasa algo, tú vienes conmigo y predicas el Evangelio. Y yo no le hice ni caso, pero un día estando solo en mi casa, me vino solamente. Y me arrodillé en una sola rodilla, por si acaso. Yo quería estar listo para pararme rápido, tú sabes. Por si acaso, yo no creía que había nada, pero por si acaso. Me arrodillé en una rodilla y dije,
Sí, oye, Jesucristo, si tú eres real y andas por ahí, déjamelo saber. Me paré esperando algo. Esperando que se sacudiera la casa o algo. No pasó absolutamente nada. Una semana más tarde, yo estaba de rodillas en una reunión de cristianos dando gritos y pidiendo perdón. Una semana más tarde. Fue un martes que yo hice eso. Y cuando me convertí también fue martes. Resulta que me invitaron a esa reunión, era en una casa. Y predicó un señor ciego, se llama Agustín Pimentel. Y él dijo que Dios iba a hacer milagros esa noche allí. Y mi esposa estaba conmigo, y mi esposa tenía caries. Y no le podían trabajar porque le daban hemorragias. Entonces, pues imagínate, se le estaban dañando todos los dientes, la dentadura completa. Y esa noche, ese señor, Agustín Pimentel se llama, yo le pedí que orara por ella, no creyendo que iba a pasar nada, verdaderamente. Y el hombre ni la tocó. Él dijo, esta fue la oración, nunca se me puede olvidar, nunca había oído a nadie hablar así. Él dijo, Padre, ponle plata, oro o marfil. Y mi esposa cayó al piso de concreto, cayó completa, como si le hubieran dado un tiro en la cabeza, cayó fulminada. Y se golpeó duro con la cabeza en el concreto. Y a mí se me salió un grito del susto, porque yo no esperaba eso, no esperaba ver eso. Y yo dije, ¡ay! Y le digo, ciego, me mataste a la mujer. Y él dice, no se preocupe, que es que Dios está obrando. Me dijo, no, es que tú eres ciego y no la ves. Entonces, una señora que estaba cerca dijo, miren eso, cómo le cambian los dientes. Y yo miré, y delante de mis ojos, Dios arregló toda la dentadura de mi esposa, toda. Algo que los dentistas no podían hacer, porque le daban hemorragias. Y yo no sabía, yo creía que estaba soñando. O sea, a mí se me fue el mundo. Y lo próximo que sabía es que estaba de rodillas, gritando delante de todo el mundo. No, yo no sabía ni dónde estaba. Empecé a gritar, perdóname, yo no lo sabía. De eso hacen 38 años. De ahí para acá yo he visto la obra de Dios tantas veces. Ese fue el primer milagro, pero Dios es un Dios de milagros. Yo le digo a ustedes, hagan lo mismo que ese me retó a mí, hagan lo mismo, yo te reto que lo hagas, tú sabes, y tú vas a ver que Dios es real. Gracias, Dios les bendiga. Una pregunta. Bueno, hay una pregunta que me hicieron por acá, y que no sé si se les puede hacer. Maestro, ¿cómo funciona eso de la improvisación simultánea de unos arreglos como lo que ocurrió hace un momento? Eso también hace parte de... Mira, cuando yo comencé a cantar, eso se llama descargar. Claro, es bueno que los músicos, mientras mejor son los músicos, pues más fácil y mejor es. Pero había una agrupación en Nueva York que se llamaba Caco, la orquesta de Caco. Es una orquesta buenísima, ¿no? Caco Bastardo. Pero Caco no tenía arreglos musicales. Entonces, además de eso, Caco a veces montaba dos o tres orquestas en diferentes salones de baile. Entonces me decía a mí, Bobby, vete tú, dirige una de ellas. No habían arreglos, no habían canciones. Era cuestión de ir allí y, ok, pero como que ellos eran músicos entrenados y excelentes, pues durante la canción yo me miraba y nada más le hacía las síncopas de lo que yo quería que ellos hicieran. Porque ellos reconocían el acorde en el que estaban tocando. Por ejemplo, yo me miraba y miraba la trompeta y decía. Y como ellos sabían el acorde, pues mismo, pa, mira. Y tocábamos toda la noche así. Eso se llama ganar plata fácil. Dame la Raúl ahí. Preso, Maru. Dame, tengo que caminar. ¿Dónde está?
Listo, listo. Saludito a los músicos de Colombia. ¿Qué, así tomo la foto? Un saludito a Bobby, a los músicos de Colombia, un saludito. Un saludito a los músicos de Colombia, son los mejores en la salsa hoy día. Gracias. Colombia es la capital de la salsa. Y me le mando un saludo a mi hermano Alexander Silva. Chico. Allá la de Pipe. ¿Para quién? Alexander Silva. ¿Es tu novio? No, es mi hermano. Ah, Alexander.